bueno, ahí tenemos como se titula el artículo que me publicaron en la nacionalypopular.com, 30 millones de toneladas y la puja distributiva, ¿no? Es terrible, 30 millones de toneladas, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es una tonelada? No, una tonelada son 1000 kilos. La medida en toneladas es un poco que se nos escapa, ¿no? A las personas que nos manejamos. Entonces, son 30.000 millones de kilos que no están exportando. 30.000 millones de kilos que los tienen en los giros de granos, que los tienen en los giros bolsas, y que representan aproximadamente 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. De esa forma, los intermediarios, las corporaciones exportadoras, están extorsionando al gobierno nacional para provocar una fuerte devaluación que traccionaría una espiral inflacionaria de muy difícil control. Entonces, son unos poquitos que se creen que son, como habíamos dicho la semana pasada, que se creen que son los dueños del país y de todos. E incluso son capaces de decir, nadie puede decirle, lo digo textual, ¿no? Algunas frases que anoté que son interesantes para contestar, para pensar. Dicen, nadie puede decirle a otro qué hacer con su dinero, ¿Cómo? Estamos hablando de lo que produce la cadena de producción de nuestro país, y unos pocos intermediarios, unos pocos consorcios exportadores están guardando 30.000 millones de kilos de granos en silos bolsa y no lo quieren exportar porque están presionando para que se devalúe. Para que se devalúe significaría, obviamente, una ganancia extraordinaria inmediata para ellos, que vale decir que obtienen un aumento de su ganancia sin trabajar y sin esforzarse, solo por esta presión, extorsión ejercida al conjunto del país, que es consecuencia del abuso de su posición dominante. Es decir, no es producto del trabajo, no es producto del esfuerzo. Bueno, de esa forma quieren provocar un aumento de sus ganancias, pero claro, como últimamente estamos insistiendo, no es solamente una cuestión económica o financiera. Por eso nosotros siempre recordamos, por ejemplo, el caso de Arcor, ¿no? que con el gobierno de Macri perdió, con el gobierno de Alberto Fernández ganó como nunca antes en la historia, y sin embargo ellos prefieren un gobierno neoliberal. Eso es evidentemente una cuestión política que prevalece aún por sobre los intereses económicos y financieros personales. Bueno, en otra cuestión que incluso dicen, ¿no? En respuesta al presidente Alberto Fernández, dice, es atrevido por parte del presidente decir que los productores nos estamos quedando no sé qué, faltándole el respeto y maltratando al sector más competitivo. Pero el sector más competitivo es el sector más competitivo no porque son ellos los intermediarios o porque son ellos los productores o porque ellos invierten en maquinaria y bienes de capital y tecnología para el desarrollo de la industria agropecuaria. Es el sector más competitivo porque nosotros tenemos una condición de renta agraria y diferencial gracias a las diversas bondades de nuestros diversos climas y suelos. Entonces, esto que están planteando es un absurdo que, claro, en este momento hay muchos que gustan de escuchar algo así para denostar a un gobierno que se tilda de populista, ¿no? Entonces ellos dicen, se necesita una mayor certidumbre, pero justamente esta inestabilidad, esta incertidumbre, es la que están generando
quedándose con 14.000, con un equivalente a 14.000 millones de dólares. Está claro, ¿no?, que frente a esta presión del dólar ilegal, del dólar blue, que en realidad mueve un pequeño margen. Lo que pasa que, ¿por qué es tan decisivo? Porque son los que generan este aumento del dólar blue, lo ponen en la televisión. Si no fuera por la instalación a través de los medios de una expectativa devaluatoria y de expectativa inflacionaria, entonces un pequeño movimiento especulativo no generaría ni siquiera un aumento de su propio precio. Y encima, en este momento... Sí, Martín, me quería decir algo. No, lo que quiero decir es que Argentina tiene un problema, un serio problema de orden. Hay un excelente artículo de Bruno Capra en la nacionalipopular.com donde explica los límites de la propiedad. Porque en realidad la tierra, igual que las montañas, igual que los ríos, pertenecen a la República. Que algunas personas tengan un título no quiere decir que sea un título para siempre, sino que es un título que tienen de propiedad. Nadie lo jode con eso, no estamos cuestionando la propiedad privada, pero hay una responsabilidad social. De hecho, la propiedad tenía función social, estaba en la Constitución del 49, tenía obligaciones y responsabilidades sociales, porque no es que se han quedado con los terrenos porque lo pagaron. Hay los antecedentes de apropiación de la oligarquía de los terrenos, tiene muchos capítulos de la época de la colonia, por viene. Eso, pero aún cuando hubiera sido el método que había, no es una propiedad absoluta de que puedes hacer lo que se te canta el culo, de la misma manera que no tenés derecho a muchas cosas con propiedades tuyas porque tienen una función que parte para vos, que sos el que lo obtuvo, pero también tiene responsabilidades frente a la sociedad. Esta idea loca de que el país es de ellos y pueden hacer con lo que hacen lo que se les dé la gana es un pensamiento infantil, pero como les conviene lo mantienen como si fuera serio. Argentina necesita orden, que cada uno asuma su responsabilidad y tenga los límites que tienen el conjunto de la sociedad. No puede ser que los que se quedan con los puertos falsifiquen las exportaciones y se queden con un vuelto que no corresponde porque no pagan los impuestos. No se puede que los que pescan dejen el 1% y se lleven toda la pesca que quieran y encima por las noches pesquen indebidamente en los sectores que no son propios de ellos, que no son internacionales y que tienen que pagar irresponsablemente, como la pesca del calamar y todo eso que lo hacen de noche, que avanzan por abajo en los terrenos que son de propiedad de la Argentina. Lo mismo que pasa con los mineros que exportan al exterior el oro y otros minerales, las tierras raras, pero pagan impuestos por lo que ellos dicen que se llevan, ¿no? Porque se llevan la piedra sin purificar y no sabe lo que se llevan. Se llevan el oro en avión desde Chile para que no haya control acá. Digamos, hay un problema de desorden. Parece que Argentina es un lugar para venir a chorear, porque nadie defiende eso. Bueno, hay toda una responsabilidad que poner en funcionamiento para que los argentinos puedan disfrutar de los bienes que tienen y para que los que hacen negocios hagan buenos negocios, inviertan, tengan ganancias, pero no nos tomen de boludos. No somos súbditos del capital nosotros, somos dueños del país. Como dueños del país hay que hacerse respetar. Hay una larga cadena de corrupción y de ninguneo de las responsabilidades, tanto de los privados, en primer lugar, como de muchos funcionarios también, que se dejan culiar por el capital, por las coimas, por lo que sea. Y que no es un negocio de un partido o de otro, sino de los corruptos que tienen todos los partidos, algunos partidos, como el caso
del macrismo han hecho estafas que merecen la cárcel. Obviamente, como parte del desorden, ponen ellos, inventan que son los dueños de la Corte Suprema, así todos los desastres que hicieron y todos los manejos ilegales que han hecho del poder. Después la Corte Suprema presiona, las carpetas que tienen sobre si fulano se acostó con la prima o si mengano vulneró los derechos de una niña o lo que sea, sirven de carpetazo para controlar que hagan lo que ellos quieren. Bueno, este es el mundo mafioso que se ha ido apoderando de la República Argentina, particularmente desde el golpe de 55 en adelante, forma lo que Armando Porati dijo, el antiproyecto. Hubo proyectos distintos en la Argentina, el de los indios, el de la colonia española, el de los jesuitas, el de la generación del 80, el de la justicia social de Perón, pero después vino el proyecto del antiproyecto, es decir, que Argentina tiene que estar sometida por los intereses del capitalismo norteamericano y de todos los aventureros que vienen acá a apropiarse de lo que es del pueblo argentino. Es necesario establecer un orden conservador, no de los oligarcas, conservador de los bienes del pueblo, que se respete al pueblo, que se respeten sus riquezas, que se respeten las cosas haciéndolas como deben ser. No puede ser que unos loquitos, como si la Corte Suprema la han asaltado como quien asalta el Banco Nación, ponele, que hubiera habido 4 o 5 financistas que dijeron, no, pero esto lo maneja el Estado, nada, vamos a usarlo nosotros, y se instalan en el Banco Nación, arman su propio directorio, le obligan a los gerentes a entregar la llave del tesoro y hacen lo que se les canta el culo. Vos vas a buscar tu plata y dicen, no, solamente se puede retirar el lunes, miércoles y viernes, no más de $1,000 por día. Quiero decir, asaltan eso y nosotros, en vez de sacarlos a patadas, hacemos comentarios, pero qué barbaridad esta corte, ¿por qué? ¿Entendés? Una locura. Tiene que haber un orden, que un tipo que hace una cosa que no corresponde le pegue una patada en el culo, vaya en cana o los echen a la mierda. Como todos estos tipos que están especulando, como los que guardan la guita de los hilos bolsa, como los que aumentan los precios, como los de la Anónima, y también Coto, y también Carrefour, y también Día, todos los que Bea, le Día, chorean la guita a la gente, todo eso en cana, cerrando los negocios. Bueno, el negocio está especulando, se cierra, chao. Ya veremos cuando lo abrimos. Hasta que no juramenten respeto por la ley, está cerrado. Y así, tenemos que tener mano dura para defender los intereses del pueblo, no de los ricos. Los ricos se defienden solos, se defienden en demasía. Nadie los ataca, ellos nos atacan a nosotros. Pero vos fijate que estos grandes exportadores de granos, como Monsanto y otras 3 empresas más, tergiversaron aquel invento de Perón y Miranda, que fue el IAPI, donde el Estado era el que exportaba todo lo que se producía en el país. Ellos hicieron lo mismo, pero en su propio beneficio. Se quedan con toda la exportación de los granos, pero al país no le toca un mango, porque ni siquiera le pagan los impuestos. Sí, de hecho la cantidad de dólares que necesitamos los argentinos para cubrir nuestras necesidades, que tienen que ver con importaciones necesarias, que tienen que ver con turismo de argentinos al extranjero y que tiene que ver con pago de vencimientos de compromiso con el exterior, todos esos dólares que necesitamos los tienen ahí reservaditos porque ellos se creen que son los dueños. Y complementando un poco lo que decía Martín, claro, así como la empresa cumple una función social, por lo tanto, los beneficios empresariales, las ganancias empresariales, también son un producto social. El otro día lo conversábamos.
Sitúese al empresario más inteligente y más vivo en una isla desierta, en donde no tenga a quien venderle sus productos. Sus ganancias van a ser cero. Por lo tanto, las ganancias inmerso en una sociedad son producto de que hay una sociedad que le está comprando. Por lo tanto, las ganancias empresariales también son un producto social. Y en este momento, justamente, todos estos están... quería terminar con dos cositas. Una tiene que ver con inclusive un préstamo que está aprobado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, de 500 millones de dólares, o sea, incluso mucho menos que esto. Pero hay un personaje que es noticia de la semana, ¿no? Clever Carone se llama, que es el presidente del BID puesto por Trump. Un tipo nacido en Miami, ¿no? Y estaba en el Fondo Monetario Internacional cuando se le prestaron los 45.000 millones de dólares a Macri. En realidad era un préstamo de 57.000, entraron 45.000 millones, y ahora no quiere entregar estos 500 millones de dólares porque dice que somos un país inviable. Incluso se justifica, dice, que lo anterior haya sido mal manejado y les haya costado la elección, dijo así, es otra cuestión. Pero ahora no quiere soltar estos 500 millones de dólares que están aprobados porque dice que somos un país inviable. Es decir, están generando un golpe, están intentando generar un golpe de mercado destituir o debilitar suficientemente a un... Ahí está. Quieren generar una desestabilización para impedir que un proyecto nacional, popular, latinoamericanista, tecnológico, científico y satelital continúe al mando del gobierno. Incluso en este momento, que por eso decía, estamos en un momento muy álgido, ustedes me decían, ¿en serio? Claro, porque además se están terminando de pagar las importaciones de gas, que más o menos para lo cual se necesita aproximadamente 3.000 millones de dólares, y que es de suponer que sería el último año de este apriete financiero, porque para el año que viene va a estar, según dicen, ya el gasoducto desde Vaca Muerta, que va a garantizar el autoabastecimiento. Así que bueno, en este momento, como decían ustedes, compañeros, se necesita justamente orden, y qué mejor que tener fresco en la mente lo que fue, como citaban ustedes en anteriormente, la nacionalización del comercio exterior y de los puertos, ¿no? Es decir, cuando ustedes dijeron el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que hizo Perón, justamente para que todas las exportaciones del sector agropecuario las utilicemos, no unos pocos consorcios agroexportadores, sino el conjunto del pueblo argentino, para esas divisas utilizarlas para financiar industrialización, desarrollo y urgentísimo distribución de ingreso con una mejora en el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y de todos los ingresos. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo. Un abrazo grandote.